Bien, buenas tardes a todos. De nuevo en una nueva edición de estos cafés literarios tan peculiares que estamos viviendo este año y este curso. Y como digo, bueno, pues saludar a todos los participantes de hoy y a todos los seguidores que tenemos pues a través de las redes y a través de YouTube. Tanto a los que nos están viendo ahora en directo, pues como a los que vean después el vídeo. Yo quiero decir esta tarde que, bueno, para mí ha sido toda una experiencia el asistir a estos cafés. No lo había hecho hasta ahora. Yo soy más de leer que de escribir, pero tengo que confesaros que me ha resultado francamente interesante. Ha sido muy ameno y ha sido, bueno, algunos de los textos y de los participantes que hemos tenido, bueno, pues para mí han supuesto un descubrimiento. Bueno, como digo, pues os agradezco la participación a todos los que estáis esta tarde y a todos los que han ido pasando a lo largo del curso, porque, como digo, ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí y para muchos de nuestros seguidores. Por otra parte, hombre, quiero agradecer pues a Amparo, todo su trabajo a través de la Universidad Popular, a Antonio, que siempre con ese toque de humor, siempre con esa sonrisa, nos hace muy, muy ameno y muy llevadero este rato. Y por supuesto, a nuestro duende de cabecera que nos ayuda con todas estas cuestiones informáticas, que es Bernardo Martos. Y la verdad que, bueno, le damos muchos quebraderos de cabeza, pero al final él ha sabido ayudarnos y hacer realidad estas jornadas. Como digo, muchas gracias a todos por vuestra participación y ojalá que cuando empecemos el nuevo curso podamos hacerlo ya en directo, que será una buena señal de que toda esta situación ha pasado. Y bueno, pues si no puede ser, pues lo podremos seguir haciendo así. El caso es mantener vivo el espíritu de la cultura, la afición por la lectura y en este caso, pues sobre todo por la escritura. Lo dicho, muchas gracias a todos y bueno, pues un abrazo y un saludo muy especial pues a todos los que nos acompañan esta tarde, a Nancy, a Lola, a Alexis y a Sensi. Encantado de saludaros y yo os cedo ya la palabra a todos. Imagino que ahora hablará Antonio, como es costumbre, y pues lo mismo digo, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí en este último café literario de este curso. La verdad es que nos está gustando esto, por supuesto que el encuentro personal llega mucho, pero también le hemos encontrado las ventajas que nos podemos reunir muchas más personas desde sitios muy dispares, muy lejanos y podemos compartir. Entonces, de cara al curso que viene, aparte de los encuentros presenciales, creo que debemos de seguir con este tipo de encuentros, no tan habitual como está siendo, pero por lo menos una vez al menos podemos plantear el realizar este café. Y bueno, daros las gracias a todos los que participáis hoy. Y las gracias a todos los seguidores que tenemos a la otra parte de la pantalla y que nos infundáis mucho, mucho ánimo con vuestros comentarios, que nos llega y que nos anima a seguir adelante. Y ahora ya darle las gracias también a nuestro concejal por su apoyo y, por supuesto, a Bernardo Martos, que gracias a él estamos aquí, lo realiza, lo monta, nos invita, lo deja bonito y sin él yo creo que no podríamos reunirnos. Muchas gracias, Bernardo, por tu participación. Y sobre todo, darle las gracias a Antonio, que es el promotor de todas estas actividades, que está dentro del programa del taller de escritura. Antonio lleva con nosotros desde el año 2006. Él es profesor de literatura y de latín y griego. Tiene publicado el libro Los demás días y lleva todo el programa del taller de escritura creativa, que engloba no solamente estos cafés que han surgido a raíz de la situación que hemos vivido, sino también los encuentros, el certamen literario, todos los que en algún momento hemos estado aquí. Tanto Alexis, Nancy como participante del taller, Alexis de los encuentros,
Sensi de los Encuentros y Lola Irún del Certamen Literario. Gracias, Antonio, y te paso la palabra. Hola, muchas gracias a todos y a todas. Las gracias que han hecho patentes tanto Amparo como el concejal. Y nada, dale también las gracias a ellos. Y bueno, aquí Amparo, que siempre está sufriendo hasta el final y que al final todo sale. Así que ánimo, Amparo, que las cosas salen. Porque estamos ya en el séptimo, parece mentira, en el séptimo Café Literario, un número mágico. La verdad que está muy bien que hayamos podido hacer siete encuentros o reencuentros. Esto está fenomenal. Y bueno, pues una alegría que sea así. Dar las gracias a todos los que han participado antes y, por supuesto, ahora pues a los que estáis aquí. Es un estupendo, seguro que lo voy a pasar muy bien porque este último por ahora café trae notas de aquí y de allá, o sea, de nuestro castellano, nuestro español, de la península y de más allá, que a veces olvidamos que el español está más allá en América que aquí mismo, ¿no? Tenemos a Alexis Díaz Pimienta, un gran escritor, repentista, poeta, un fenómeno, y a nuestra alumna también de Cuba, cubanos ambos, Nancy Zamora, y luego por otro lado también de Almería, a nuestra gran amiga Sensi Falán, y como ganadora Lola también, que está aquí, y que bueno, creo que va a ser un buen reencuentro. Como siempre os leo algo, seré breve, esta vez tenía mucho que elegir, y claro, quería leer algo de algún escritor americano, o sea, que yo cuando veo americano es español también. Y bueno, me he acordado de muchos poetas, Rubén Darío, Neruda, tantos poetas cubanos, argentinos, etcétera, Borges, en fin. Pero al final, puesto a elegir uno, he elegido quizá a ese poeta extraño, ese poeta del primer tercio del siglo XX, que estuvo aquí en Europa, en España, nacido en Perú y muerto en París, el gran César Vallejo. Puede ser una buena muestra. Claro, me estaré aquí leyendo toda la tarde, pero voy a ser breve, leeré unos fragmentitos, porque me parece que César Vallejo, aunque es un monolito, es una cosa extraña de poeta, resume perfectamente el sentir humano en todos sus aspectos, y su español, su castellano, tiene algo de allá y de acá, increíble siempre, ¿no? En sus poemas, Verso Humano, Sentirse, en España, aparte de mí este Cali, refleja perfectamente el sentir, el dolor, todo lo humano. Dicho así, mal y pronto, por decirlo ahí, pero me entendéis. Mirad, por ejemplo, para no decir más tonterías, os leo estos cinco versos. De puro calor tengo frío, hermana envidia. Lamen mi sombra leones y el ratón me muerde el nombre. Madre alma mía, al borde del fondo voy, cuñado vicio. La oruga tañe su voz y la voz tañe su oruga. Padre, cuerpo mío. Bueno, voy a picar un poquito porque son tantos los poemas. Si alguien no ha leído César Vallejo, enhorabuena, porque le va a encantar cuando lo lea, creo. O sea, como decía aquel, si no has leído El Quijote, enhorabuena, porque cuando lo leas tranquilamente te va a encantar. Bueno, sabéis que él murió en el año 38 y se ha hablado mucho de cómo murió. De tuberculosis, de no sé qué. Parece ser que murió triste, literalmente, de hambre. Un poeta puede morir de hambre. Y murió un jueves, al parecer, según él mismo, supongo que sin querer queriendo, vaticinó en ese poema conocido, Piedra Negra sobre una piedra blanca, ¿no? Que quizá hayáis oído más de una vez. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Jueves será porque hoy jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy
me he vuelto con todo mi camino a verme solo. Bueno, creo que basta estas pequeñas muestras, pero para acabar no me resisto a un fragmentito de los últimos versos. No te preocupes, Amparo, que no voy a ser como aquel poeta que decía, y ahora para acabar estos últimos 20 poemas, no, acabo ya. Es un poema que siempre me emociona, el España aparta de mí este Cali cuando estuve aquí en la guerra civil, y es un alegato a los niños del mundo, pero encima de la guerra, de la ideología, este es un poema, bueno, es largo, pero solamente voy a leer el comienzo nada más, porque me recuerda, por ejemplo, a los niños del mundo de entonces. Mi padre nació en el 34 y era un niño cuando César Vallejo escribía este poema, por ejemplo, y tantos padres de vuestros y familiares, etc. Leo este comienzo y ya doy paso a que lo paséis genial en este séptimo encuentro que bueno, que me alegra mucho que hayamos llegado a este séptimo y que lo sigamos más adelante. El comienzo de este poema de César Vallejo. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae del cielo abajo su antebrazo que hacen en cabestro dos láminas terrestres. Niños, ¿qué da la de las sienes cóncavas? ¿Qué temprano en el sol lo que os decía? Qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano, qué viejo vuestro dos en el cuaderno. Niños del mundo, está la madre España con su vientre a cuestas, esta nuestra maestra con sus férulas, esta madre y maestra, cruz y madera, porque os dio la altura, vértigo y división, y suma, niños, está con ella, padres procesales. Si cae, digo, es un decir, si cae España de la tierra para abajo, niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? Bueno, dejamos aquí la poesía y un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Y ahora ya vamos a comenzar nuestro café literario y lo vamos a hacer con Anfi Zamora Cueto, que nace en otoño de 1962 en Santa Clara de Cuba. Es licenciada en medicina en la especialidad de alergología y medicina familiar. Desde 1986 ha trabajado en Cuba y ha participado en misiones humanitarias en distintos países como Angola. En 2015 viene a vivir a España, concretamente a nuestra localidad, Almansa, donde trabaja como médico. En ese mismo año comienza a participar en el taller de escritura creativa de nuestra Universidad Popular y a prestar sus servicios como voluntaria en nuestro programa de educación básica de adultos, en un grupo de cultura básica. Desde que tenía unos 10 años comienza su vocación literaria, cuando descubre al intelectual cubano José Martí. De hecho, la nota más alta en literatura de su clase fue la suya. La felicitación de la profesora le llegó no por la calidad del texto, sino por la valentía de atreverse a escribir. Fue algo tan motivador que desde ese momento comenzó a leer todo lo que cayó en sus manos. Nancy confiesa que intenta expresar con la palabra justo los sentimientos más indecibles y se convirtió para ella en refugio de carencias. Nancy, cuéntanos tu experiencia en el taller de escritura, tanto aquí como en Cuba. Bueno, buenas tardes a todos y para mí es un gran placer compartir este café con mi taza cubana, una pintura de Víctor Manuel, un pintor cubano, la decía Antonio, palabras del castellano y del español. Ha combinado y ha puesto el nombre de gitana tropical, una controversia porque en Cuba sabemos gitano, pero sabemos tropicales, y bueno, ha sido todo. Y en Cuba, pues, escribía porque yo quería, porque habían apagones, porque mi abuela no teníamos otra cosa que hacer que no fuera, pues, jugar o mataperrear, como se dice el buen cubano, y después, pues, la abuela te llevaba los deberes se terminaban, y la abuela decía que era poco, y decía, arriba, escribí, te hago una lectura, y tú sacas lo que tú pienses y haces un texto. Y luego, es verdad, esto de la historia de José Martí fue en sexto grado y fue al final una redacción que había que hacer.
Y siempre me gustó mucho que mi abuela me lo leyera, pero cuando lo di en clase, pues fue todo un descubrimiento. Y fui muy atrevida, de que creo que la única en la clase que escribió fui yo, y eso fue real. Años más tarde, fue una maestra que siempre compartió con nosotros, aún después de mayores y con nuestros hijos, y ella me lo confesó ya viejita, me decía, ¿sabes aquella lectura de cuando estábamos en sexto grado? Yo, la lectura era un error, aquella redacción yo no sabía, pero fuiste la única que escribió y escribiste tan poético con tantas cosas. Eso sí, no podía haber falta ortografía, porque ahí sí nos daban algún regletazo por alguna parte después. Y que conste que los papás daban autorización para esa regla en aquel momento. Y luego, bueno, pues la vida se te va liando, decidí estudiar medicina, en medicina hay que estudiar mucho, mañana, tarde, noche, las guardias, después aparecen los nenes, pues eso lleva muchas complicaciones, en la isla, pues trabajar y tener nenes es muy complicado porque no hay cosas de calidad de vida que uno pueda hacer más rápido todo, pero bueno, se hacía alguna que otra cosa y ya lo hacía como una expresión de algún sentimiento que yo tuviera y no lo podía soltar, entonces cogía y lo escribía, después lo releía y decía, no, esto no lo puede leer nadie, ¿eh? Y lo rompía. Y nada, y seguía con mi abuela ahí hasta que ella pudo y nada más. Cuando llegó a España, pues estaba en la primera etapa, pues no trabajaba, y me entero del taller literario a través de, porque ella era con mi Amparo, de monitora de la educación de adultos, y nada, pues ahí empecé con Antonio, con Amparo. Antonio pues no corrige, porque Antonio da libertad a que uno escriba lo que quiera escribir, da ideas, y a partir de ahí, y para Antonio un gustazo que uno haga cualquier cosa, porque él lo ve todo bien. Para él lo importante es que escribamos y que expresemos lo que sentimos. Y hoy, bueno, pues coincidir con Alexis Díaz Pimienta, que para mí desde niña lo sigo, porque Alexis en Cuba llevaba en una etapa un programa de música campesina donde se hacía repentismo y donde se hacía décima y donde se hacía controversia. Igual, y mi abuela le encantaba, pues era un domingo, imagínense ustedes, 7:30 de la tarde, al otro día vaya a clase, pues ya uno estaba bañadito, arregladito, y había que ver hacer algo, y el algo era sentarse en la televisión a ver Palmas y Caña. Y yo al principio, pues, pero después le fui cogiendo el gusto y le fui cogiendo la cosa de ese programa que transmite tanta tradición cultural que se va perdiendo, porque lo antiguo para las personas jóvenes, pues ya deja de existir, pues también fue hoy, pues para mí cuando Amparo me lo dijo, dije, pues vaya usted qué papelazo, yo con Lola, que fue premio de un taller literario, que además tiene miles de cosas bellas, y con la Sensi y su música, pues eso para mí, y Paco, que no lo he visto escribir nada, pero se expresa tan, tan bello, pues nada, aquí estoy. Entonces, lo que voy a leer hoy va a ser dos artículos en prosa y una poesía que fue prosa inicialmente, y en alguna de las tareas, todos son tareas del taller de escritura creativa, y en una de las tareas la prosa pasó a poesía. La primera bien tiene que ver con mi tierra, tiene que ver con un pueblito donde yo pasaba los veranos con mis abuelos, y se hizo a partir de una exposición fotográfica que había en la Casa de la Cultura. Y Antonio se ve que ese día no quería que estuviéramos en el aula y nos dijo, ala, afuera, a ver fotografía, y a partir de ahí escriban algo. Y bueno, yo vi una foto de un Chevrolet que creo que la hizo alguien de Almansa que visitó La Habana, y ahí empezó y escribí algo que le he dado como título San Diego del Valle. Y dice así, a través del cristal del viejo Chevrolet, donde el cielo se recorta, puedo ver el punto lejano de la antigua carretera con su curva casi perfecta, que me lleva a la ciudad vacía. El aire que entra por las ventanas me trae sus olores a tabaco y café recién colado. Los rayos del sol atraviesan el cristal del destartalado coche y me hacen desviar la vista a la tierra negra, ideal para el cultivo del boniato, decía mi abuela. Ahí está el cerro que subíamos en bandada los calurosos días de verano, lo recuerdo bien. Amanece, y oigo el cantío de un gallo, nostalgia del andar por sus calles. Una parte de mí ha huido. Otra quedó atrapada en los portales de fiesta,
invadíamos solo para leer poemas también. Sigo el viaje en silencio para que nadie note que los recuerdos de esa ciudad me hacen falta. El segundo texto es esa prosa que se convirtió en poesía y es una poesía dedicada a mi abuela. Recientemente, el sábado, practicando la lectura, se la he leído a mi nieta, que tiene 6 años, y como la poesía empieza, cierro los ojos, pues mi nieta me dice después, ella ha cerrado los ojos, yo no la estaba viendo, y tuvo, pues, no sé, si fue un invento de ella o su imaginación, pero bueno, me ha dado con sus palabras lo que más o menos quiere decir la poesía para ella. Y la poesía dice así, cierro los ojos, me traslado a mi infancia. Me veo en ese diminuto y olvidado pueblo de la geografía cubana, tejiendo futuro de la mano de mi abuela, creando historias fabulosas con las palabras por ella enseñadas. Envejecimos, pero seguimos compartiendo ese laberinto. Fielmente te alabo, me inclino ante ti, aventurando el poema que aún no he escrito y el que una fría noche me pediste para ti. Y el tercer texto lo he llamado Mis horas con el Fan Café, coincidentemente con nuestro café literario para... Y tiene que ver con esa terrible enfermedad de la cual no nos podemos escapar mucho, y que es el Alzheimer, y que nos lleva pues tanto deterioro a las personas que lo sufren y los familiares de la persona que lo sufre. Y fue dedicado precisamente en algo que se hizo por el día del Alzheimer, y bueno, pues dice así, mis horas con el café. Me siento como un gran tazón de café en mi terraza, a esa hora en que empiezan a encenderse las farolas de la ciudad. Contemplo el ir y venir, caras indiferentes sumergidas en sus mundos, y siempre, a la misma hora, los veo venir, cogidos de la mano, apoyándose el uno en el otro. Ella con la mirada perdida y esa sonrisa que no logro interpretar. Él hablando, contándole siempre las mismas historias. Ella sonríe y le aprieta el brazo. Así, día tras día. Me siento en mi terraza a tomar mi café, a esa hora del día, tan clara y oscura, en que empiezan a encenderse las farolas, y lo veo venir con sus recuerdos, que pueden quedarse dislocados en la memoria, alejándose poco a poco hasta jugar. Entonces, lo invito a mis horas con el café y le dejo hablar y refugiarse para que el olvido no se adueñe de su sueño. Pues este es mi aporte a este café literario. Y nada, repito, un gustazo compartir con todos y nos volvemos a ver pronto en la marcha posiblemente. Muchas gracias, Nancy, por compartir con nosotros el taller de escritura y acercarnos, como nos has acercado muchas veces, tu Cuba, esa Cuba que llevas en el corazón. Gracias, Nancy. Y ahora es el turno de Sensi Falán. Sensi Falán es cantautora almeriense nacida en el barrio de La Chanca. Su trayectoria artística ha estado íntimamente ligada a la poesía. Ha compuesto música para diversos poetas de la historia como Al-Mutasín, San Juan de la Cruz, Catalina Ramírez de Guzmán, Isabel de Liaño, Antonio Machado, Federico García Lorca, José Ángel Valente, Celia Viñas o Juan Goytisolo, entre otros. Con motivo de la entrega del Premio Cervantes concedido a Juan Goytisolo, la cantautora fue invitada por la Universidad de Alcalá para participar en los actos organizados en honor del autor, con ventanas desde La Chanca. También tuvo el honor de acompañar a Juan Goytisolo en otro acto en la misma universidad, interpretando un fragmento extraído de Macbara, novela del autor. Con ocasión del Día del Libro, presentó su trabajo discográfico Vivir el Verso, Poetas desde Almería, en Cracovia, invitada por la Universidad Pedagógica de la capital polaca. Ha participado en diversas ediciones de la Feria del Libro de Almería, Badajoz y Málaga. En cuanto a su producción musical y discográfica, tiene Y Vivir de Nuevo, un disco que representa un canto a La Chanca, barrio milenario de Almería, y que constituye un homenaje a José Ángel Valente y a Juan Goytisolo,
ambos autores vinculados al barrio de la cantautora. Tiene en segundo lugar Vivir el verso, Poetas desde Almería, presentándolo actualmente en distintos escenarios nacionales. Es un disco libro donde confluyen varias disciplinas artísticas, pintura, poesía y la música que Sensi crea a partir de textos de poetas y escritoras relacionados con Almería. La especial participación de Juan Goytisolo con un texto que trata sobre la plaza de Marrakech y que se ha convertido en parte de la banda sonora de Medineando, documental realizado por La 2 de Televisión Española sobre la huella literaria del escritor galardonado con el premio Cervantes. Sensi ha grabado 3 videoclips y Vivir de nuevo, Nana del Caballo Grande y Mi Estrella Fugaz. Participa en la reedición del libro La Chanca de Juan Goytisolo con fotografías de Carlos Pérez Siquier, donde se incluye un disco y otros textos de la cantautora. Ha colaborado en la edición de La Honda Presencia, homenaje a Antonio López, con un poema y composición dedicados al querido pintor. Ha interpretado El amor brujo de Manuel de Falla con la orquesta Ciudad de Almería, así como otras colaboraciones con la Orquesta Joven de Almería. Ha participado en la dirección, así como en las actuaciones artísticas en las 10 primeras ediciones anuales del evento almeriense Amanecer en la Alcazaba. Trabaja en numerosos proyectos socioeducativos en los distintos barrios de Almería, creando bandas sonoras y canciones infantiles, participativas e interculturales con niños y niñas de origen marroquí. Posee la insignia de la Junta de Andalucía por su labor cultural. Su amor por el teatro le lleva a participar como actriz en numerosos proyectos teatrales, Romancero Gitano, Hierba, Yerma, Mujeres de la Chanca, Mujeres en la República, entre otras. Sensi Falán canta a las mujeres del Siglo de Oro en Alcalá de Henares y en las jornadas de la Universidad de Almería. Sensi Falán ha dado conciertos a nivel nacional e internacional. En España ha estado en Madrid, Vitoria, San Sebastián, Toledo, Albacete, Alicante, Asturias, Sevilla, etc. A nivel internacional ha dado conciertos en Marruecos, Irlanda, Polonia, Uruguay, México, Colombia y Francia. Prepara su tercer disco que presentará en breve. Sensi estuvo con nosotros en los octavos encuentros literarios en 2 ocasiones, acompañando primero a Javier Irigaray y en mayo presentó Vivir el verso, un recorrido histórico-musical por la poesía. Comenzamos tu participación, Sensi, con la canción Tomando Impulso. Y antes de escucharla, queremos que nos hables lo que te llevó a componer esta canción. Gracias, Sensi. Gracias. Estoy encantada de participar, Amparo, Antonio, Paco, Alexis, Lola, Bernardo y Nancy. Estoy encantada de participar con vosotros en este 7º Café Literario. Y bueno, para mí, ya sabes, Amparo, un honor participar y haber estado en Almansa con vosotros. Me ha llevado a hacer esta canción, Tomando Impulso, la situación que hemos vivido desde marzo del año pasado, la pandemia. Durante la pandemia, que nos quedamos solos, todos en casa. Bueno, algunos conviven con su familia, pero yo, por ejemplo, estaba sola, vivía sola, vivo sola. Me gusta también vivir sola, pero la soledad elegida está muy bien. Pero cuando pasó lo que pasó, ¿no?, con la pandemia, pues me quedé bastante aislada, ¿no? Y aunque tenía el cariño de la familia y todo eso, pues siempre se echa de menos pues estar en contacto, pero físicamente, con los tuyos. También el desasosiego, la tristeza, ¿no?, de que tanta gente se estaba yendo o se estaba muriendo, y la incertidumbre de que los tuyos y la humanidad, ¿no?, se contagiara y que estuviéramos con una guerra abierta, ¿no?, con la pandemia, pues la verdad que me llevó a meterme dentro de mí, a buscar espacios, rincones de mi corazón en los que
buscar ese escape, ¿no? Por la ventana y volar hacia los sitios o con la gente que quieren, ¿no? Y por eso compuse varias canciones, entre ellas Tomando Impulso. Y bueno, es un canto al soñar, un canto de esperanza para seguir adelante y que seguramente que todos siendo uno, seguramente conseguiremos mucho más, y no solo. Y bueno, voy a cantaros Tomando Impulso. Le di la bienvenida a mi universo, un punto de partida y algunos argumentos al cabo de unos días de este encierro. Me armé de valentía y a pecho descubierto. Sé que es una temeridad lanzarme en estas circunstancias a volar en mi pensamiento. Mi techo era la bóveda del cielo, dejando atrás el miedo me dispuse a soñar y ya no pude retornar al suelo y así empecé a levitar. Hacia la estrella polar.
Muchas gracias en sí por ese impulso, por animarnos a seguir volando. Gracias. Después volvemos otra vez contigo. Y ahora continuamos nuestro café con Lola Irún. Lola nació en Barcelona y vive en Gavà. Se licenció en Filología Catalana por la Universidad de Barcelona. Y como no entienden la vida sin la lectura y el conocimiento, el estudio es el trabajo silencioso que siempre la acompaña. Ha realizado cursos de literatura catalana, castellana y universal en la Universidad de Barcelona, en la Escuela de Escritura del Ateneo Barcelonés, en la Escuela de Verano y el ciclo de 5 años en la Universidad Senior del Colegio de Licenciados. También el arte le apasiona, en especial el contemporáneo. Ha seguido cursos de simbología en la Universidad de Bellas Artes de Barcelona y el ciclo de 5 años de Historia del Arte y el de la Cultura Europea y Vida de las Imágenes en la Universidad Senior del Colegio de Licenciados. Cursó estudios de Economía en la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona. Es diplomada en Gestión por la Universidad de Alcalá de Henares y máster en Dirección y Administración de Empresas por el Instituto de Directivos de Empresa. Impartió cursos de lengua catalana en la Escuela de Administración Pública de Cataluña y trabajó como directiva en diversas instituciones y empresas. Ha contribuido a su formación poética su paso por la Escuela de Escritura del Ateneo Barcelonés, donde ha realizado los ciclos de poesía y de construcción de un poemario y ha asistido a talleres y conferencias. También ha formado parte del grupo Sombra K, dice, haciendo recitales de poemas propios y de otros autores. Le cautiva la palabra el movimiento, el cine, el teatro, y así formó parte del grupo de acción teatral. Ha publicado en la antología Vila Poética, en la antología colectiva de 6 autoras, Mimbres de Agua, el poemario Habitar la incertidumbre en 2018 y el poemario Sombras fugitivas en 2021. Ambos en la editorial Stomberg. Ha obtenido los premios de poesía de la Universidad de Barcelona y Sant Jordi de Castelldefels, primer premio de poesía de la Fundación Espejo de Viladecans, finalista en el premio de poesía convocado por la Asociación de Escritores de Asturias y el primer premio de poesía en el 6º certamen literario de la Universidad Popular de Almansa. Escribe en catalán y en castellano, que es su lengua materna. Lola, tu primer poemario, como puedes ver, se llama Habitar la incertidumbre y está publicado en 2018. Es un título que resulta muy actual por todo lo que estamos viviendo. ¿Fue algo premonitorio o fue casual? ¿Y qué propuesta poética te planteabas ahí? Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, antes de contestarte, Amparo, solamente brevemente, daros las gracias a todos, en especial a ti, que siempre aportas esta calidez y esta simpatía natural que tienes, a la Universidad Popular en general, al concejal Francisco López, a Antonio, a Bernardo por coordinarlo y a mis compañeras de hoy del Café Literario, que me han encantado tanto los textos de Nancy como esta delicia de canción que has hecho tú, ¿no? O sea, una maravilla. Y además estoy muy contenta de estos vínculos con Cuba, porque yo he ido dos veces a Cuba y tengo un recuerdo maravilloso, tanto de La Habana, del Malecón, como de unas excursiones que hicimos a Los Cayos, donde había todo de ¿cómo se llaman? Las esponjas de mar, así todas maravillosas, así que tengo muy buen recuerdo. Bueno, y respecto a la pregunta que me hacía Amparo, la verdad es que, claro, yo en el 2018 no sabía nada de lo que iba a pasar en esta pandemia, ¿no? Pero el título, este Habitar la incertidumbre, era como una declaración de intenciones, porque yo pienso que a veces hacemos como un concepto negativo de lo que es la incertidumbre. Y la vida es incertidumbre. Nacemos, morimos solos y entre medio no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y de alguna manera yo intentaba darle un carácter positivo a esta incertidumbre, porque
aludía también a esa parte misteriosa del azar, de lo inesperado, de los regalos que la vida nos da, y que si todo estuviera programado y preconcebido, pues sería muchísimo menos interesante, ¿no? Entonces, la propuesta era un libro que es diferente del de Sombras, ya os lo explicaré, porque recogía poemas de diferentes épocas y entonces los dividía en secciones temáticas para potenciar la significación. Y también al final tenía unos versos muy breves que se agrupaban y decían casi en silencio, que tenían estructura de haiku. Por ejemplo, hay uno que dice incertidumbre y dice: cuelgas un cuadro sobre la grieta blanca para no verla, ¿no? Esta era un poco la propuesta de habitar la incertidumbre, el decir, si conseguimos en nuestra construcción personal, en nuestro transitar por la vida, estar un poco preparados para lo que la vida nos traiga, tanto las adversidades como las alegrías, entonces podemos pensar que ya hemos transitado de alguna manera abierta ante la vida, ¿no? Esta era mi propuesta para evitar la incertidumbre. Si te parece, Lola, sí. Como además me llegó también toda la información, el vídeo que se hizo para promocionar, lo podemos ver y hacernos un poquito la... Sí, que así lo veis. De acuerdo. Gracias, Amparo. Recientemente lo has publicado y lo has presentado, Sombras Fugitivas. Además, lo has hecho todo en plena pandemia. Sí. ¿Cómo influyó en ti este confinamiento? ¿Por qué le pusiste el título de Sombras Fugitivas? Uh-huh. Y aparte de eso, te quería también preguntar, ¿cuál ha sido la génesis del libro, el método de trabajo? Y otra cosa que también se desprende en el libro es tu pasión por el arte, ya sea desde el grabado que aparece en la portada de los poemas o incluso de la nota final. ¿Cómo ha influido todo el arte en tu poética? Bueno, como habéis visto en el vídeo de habitar la incertidumbre, a mí me encanta relacionar las diversas artes, ¿no? La pintura, el cine, el teatro, etcétera. Yo también fui actriz unos años, etcétera. Entonces, habéis visto en el vídeo que hay unos dibujos a tinta china que luego se desplazan, o sea, porque hay poemas sobre el románico, sobre la tumba de nadador de Nápoles, etcétera, ¿no? Entonces, todo este interés mío por el arte, por la simbología, por las imágenes, ¿no? ¿Por qué podríamos decir que la pintura y la palabra están tan relacionadas, o el arte? Pues porque la poesía necesita de imágenes, ¿no? O sea, de alguna manera, si los poemas solamente fueran discursivos o narrativos,
pesarían, no podrían echar a volar en sus metáforas, ¿no? Entonces ahí el pintor utiliza la materia, la pintura, y el poeta utiliza la materia de la palabra, del lenguaje, pero tienen en común las imágenes, las metáforas, los símiles, etc. Entonces ahí hay un universo común. Y además hay otro elemento muy importante que también está en común, que sería esa parte no visible del arte y de la poesía, ¿no? Esa parte interior, esa que nos hace trascendentes, que cuando tenemos una revelación súbita, una epifanía, nos hace ver en un determinado momento salir de nuestra vida cotidiana, ¿no? Ya no pensamos si tenemos que hacer una transferencia o fregar los platos, sino que hay un instante mágico, que hay una revelación, y eso se da en todos los artistas, supongo que tanto en la canción como en la poesía, etc. Y ahí, por ejemplo, hay una cosa que Kandinsky también dijo cuando hizo Lo espiritual en el arte, que dice: el arte no es solo una realidad externa, este se convierte en un puente hacia la verdad interior de las cosas. Vuelve una y otra vez a las imágenes abstractas y misteriosas de la vida interior, ¿no? Entonces, yo me encontré en el confinamiento, que a mí me interesaba mucho el tema de la sombra en el arte, porque si a través de la sombra se puede hacer un recorrido por la historia del arte. Desde la primera muchacha de Corinto que dibuja la silueta del amado en la pared, hasta pasando por el barroco, Caravaggio, etc. Luego los impresionistas la llenan de color. La sombra es muy importante porque es la que aporta reflejos, volumen, consistencia. Entonces yo me di cuenta que era materia esencial, no solamente, también en la poesía, cuando aludimos al tema del doble, del otro, que hizo Borges, Dostoyevsky, etc. También el tema de la sombra, el eco, la resonancia. O sea, había como mucha unidad en diferentes cosas que a mí me interesaban en relación a las sombras. Y luego a nivel de estudios psicológicos y psicoanalíticos, varios psicoanalistas han estudiado la parte oscura nuestra, aquella que no nos gusta tanto de nosotros mismos, como la sombra personal. E incluso el arquetipo del mal se podría considerar como la sombra colectiva cuando sociedades enteras, como cuando el nazismo, son fanáticas y realmente quieren exterminar a otra raza, o cuando hay una indiferencia terrible, como ahora está pasando con los refugiados, etcétera, ¿no? O sea, de alguna manera había un hilo narrativo en relación a las sombras. Entonces a mí me cogía en pleno confinamiento y lo que fue terrible, porque no pude ver a mis hijos, que unos viven en un sitio, otros en otro, y me aisló, también tuvo una parte buena. Bueno, una parte muy mala es que no pude venir al Mansa, ¿eh? Esa es muy importante para mí y que tengo muchas ganas de venir. Pero una parte que sí fue positiva, y es que pude leer muchísimo. Entonces leí mucho de distintas artes y disciplinas en relación a las sombras. De tal manera que unas veces el poema reforzaba la lectura y otras veces la lectura lo que hacía era hacerme llevar al poema. Porque si en la propia contraportada del libro, ¿no?, dice que las sombras fugitivas es un acercamiento a la sombra, la física, la simbólica, la personal, la colectiva, la de la historia de la pintura, la fotografía y el cine, a partir de la escritura. Entonces el libro no tiene división en secciones temáticas como tenía el de Habitar de incertidumbre, sino que está estructurado en base a unas poéticas, que son unos poemas normales que yo he considerado que son como un pequeño manifiesto de cómo me posiciono yo ante el lenguaje. Y el tema de elegir sombras fugitivas es por decir: si yo considero que a nivel personal mis heridas personales, ¿no?, mi relación temprana con la muerte, todas las adversidades que he podido vivir me han hecho tener unas ciertas sombras personales, yo lo que quiero es que sean fugitivas, o sea, que si viene el dolor, una herida, una grieta, etcétera, pues la pueda visualizar, la pueda encarar, la pueda trabajar, pero después que se vaya. Por eso quiero que sean fugitivas las sombras y quedarme con la parte positiva de la lucidez que representa
llegar al bien sabiendo que existe el mal de alguna manera, ¿no? Y entonces ese ha sido el proceso que he hecho, ¿no? Entonces, como hice todas esas lecturas, al final pensé, hombre, ¿por qué no compartir con los lectores ese camino que ha recorrido viendo películas del expresionismo alemán como Nosferatu o el Dr. Caligari, viendo grabados de Goya, o bueno, haciendo todo ese camino, fotografías, pinturas, etcétera, y por eso me planteé hacer el epílogo, que no tiene ninguna pretensión de ensayo, ni mucho menos, sino que es un intento de acercarme a los lectores y decir, bueno, reforzar el sentido que pueda tener el propio libro, ¿no? Ese ha sido un poco la teoría de hacer. Y lo que decíamos del arte, yo intento que mis libros sean objetos artísticos, ¿no? Este grabado del pintor Antonio Orbás, que es un pintor muy bueno y al que le estoy muy agradecida. También estoy muy agradecida al poeta Jesús Aguado, que os lo recomiendo muchísimo porque es un gran poeta. Y a mí me ruborizó este prólogo tan bonito que me hizo porque me puse como pudorosa, etc. Y entonces he intentado que sea una mirada contemporánea, ¿no? Que el propio libro sea un objeto artístico. Y entonces los poemas, pues hay unos cortos, hay unos largos, algunos son muy breves, casi como aforismos, ¿no? Y luego también hay como una cierta poesía visual. O sea, hay unos versos que se encabalgan, unos que suben y bajan, como abrazos y escaleras al cielo. Hay versos que parece que se van. He intentado explorar el lenguaje, ¿no? Porque hay veces que hay personas que dicen la realidad y lo que se dice con el lenguaje. O sea, no hay forma y contenido. Para mí, yo tuve un gran profesor que me enseñó una frase que para mí fue muy bonita, que fue la forma significa. No es que haya un contenido y tú le tengas que dar una forma, sino que de la forma que tú hagas esa propia poesía ya está significando, ya le estás dando contenido, ¿no? Y bueno, este ha sido un poco el proceso que he hecho con el libro. Y si os parece, os leo un poquito al final alguna cosa, ¿eh? Para que veáis un poco qué hay, pues así más cortitos y más largos. Son muy cortitos, ¿eh? Lo leo. Hay uno que se llama Pájaro y tiene un epígrafe de otra poeta amiga que es Mercedes del Clos, que dice, aquel bosque entero reflejado en tu mirada. Este es un poema de amor a mi marido, ¿eh? Y dice, al caer de la tarde, como el pájaro que busca un árbol donde pasar la noche, vuelvo a tus brazos, amor. Y este otro es un poema dedicado a mis hijos que se llama Estelares y tiene un epígrafe delicioso de Federico García Lorca que dice, por mi sombra están las ranas privadas de estrellas. Federico García Lorca, yo soy la rana de este poema. Y un pequeño apunte, hay un verso que dice, planean en un blues, y es que mi hijo Peque, el Paul, es ingeniero aeronáutico y mi hijo mayor es músico. Y dice, un domingo sencillo, entre dulces y risas, el café y confidencias, el rasgo estelar de tus hijos te sorprende. Te aman desde Neptuno, desde Marte, planean en un blues. Orbita en sus cuerpos celestes la belleza sideral de las galaxias discretas. Y en las altas esferas de una cocina acorde, una cumbre de paz gravita en tu universo. Este otro se llama Cervatillo y está escrito todo en minúsculas porque está dedicado a mi nieto que es pequeñito. Y dice Cervatillo, igual que un cervatillo rezagado suplica el pecho de su madre, así en la puerta del colegio imploran el agua, el bocadillo, tus ojos de gabato, garabato, Adrián. Y para terminar, quería decir una cosa de la dedicatoria del libro, porque me parece interesante. Está dedicado a mi hermana. Mi hermana es un poquito mayor que yo. Y la dedicatoria, porque tiene que ver con el cine, ¿eh? Por eso lo explico también.
La dedicatoria dice: a mi hermana Vicky, han pasado muchos años, padre y madre ya no están, y en el cine de la vida sigo sentada en tu falda para ahorrar una entrada. Mis poemas heredan la magia de estas sombras. Esto viene de una anécdota personal que cuando nosotros éramos pequeños había escasez, ¿no? Realmente. Entonces mi hermana nos llevaba a mí y a mi primito, y para ahorrar una entrada nos sentaba un niño en cada falda. Entonces para mí ahora es al revés, ahora soy yo la que la llevo al cine, la que la llevo al teatro, pero para mí el cine tiene un componente muy emocional porque tiene un componente muy de cariño, ¿no? Y para terminar, es un poema dedicado a los lectores. Se llama Tuya, también es una poética, y tiene un epígrafe de un poeta que me gusta mucho, que se llama Thomas Tranströmer, y dice: fantástico sentir cómo el poema crece mientras voy encogiéndome, crece, ocupa mi lugar. Y dice el poema: una tarde mojada por la lluvia, destello en la mirada, la pesquisa, el signo de la herida. Te guareces, lector, en estos versos. Si te mueve hacia mí el rumor impreciso, el discreto matiz de una vivencia, no quieras que me arrime demasiado y te cuente al oído intimidades. Solo intuyo el rubor de tus secretos. Y aunque no lo imagines, seré mucho más tuya en los poemas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lola. Y en este también tienes un vídeo promocional que creo que merece la pena verlo para presentar el libro. Sí, gracias, gracias, Amparo. Gracias, gracias. Lo ha hecho una chica que se llama María Ángeles Dieman, que es la hija de la que me hizo el prólogo, Teresa Martín, que hace unos vídeos, he estudiado cine, hace unos vídeos fantásticos. Y yo creo que esto de relacionar el cine, la música, la pintura, la poesía, combina muy bien y por eso me encanta hacer estos vídeos. Gracias. Gracias a ti por mostrárnoslos también y compartirlos. Gracias. Gracias, Lola. Y volvemos con Sensi Falán y Sirenas junto al cable inglés. Explícanos de dónde surge esta canción y sobre todo me ha llamado la atención el tema del cable inglés. ¿Es que los cables también país? Mira, esta canción, Sirenas junto al cable inglés, es un canto, un paseo por la geografía física y emocional de mi ciudad, de Almería. Y cable inglés es un cargadero de mineral, que, bueno, una estructura imponente, grandiosa, de hierro, que se introduce en el mar para cargar el mineral en el siglo XIX,
de finales del siglo XIX, construido a finales del siglo XIX y en funcionamiento creo hasta los años 50, 1950 aproximadamente. Y bueno, está en restauración porque es parte de la ciudad, de esa fisonomía, ¿no? Y bueno, este canto, pues yo echo de menos, ¿no? Cuando me voy, echo de menos la ciudad y bueno, casi que me llevo conmigo, como digo en la canción, pues todo este paisaje físico y emocional, mi barrio, parte de la ciudad, sobre todo la parte más cercana al mar, al puerto, ¿no? El muelle de Levante, el muelle de Poniente, el puerto pesquero y sobre todo eso que te...
digo a menudo, cantar su bandera en tu piel. No te pido que me creas, pero por lo que más quieras, yo te juro que jamás lo olvidaré. Yo he visto sirenas junto al cable inglés. Yo he visto sirenas junto al cable inglés, cantando por soleares desde el muelle de Levante hasta el bulevar del parque de madrugada, llorando por esos amantes que nunca pudieron y creo que besen jamás. Gracias a ti, Sensi. Continuamos ya con nuestro último invitado de hoy, que es Alexis Díaz Pimienta. Alexis nace en La Habana, en Cuba. Es escritor y repentista, investigador y docente, profesor titular de la Universidad de las Artes de La Habana, director de la Cátedra Experimental de Poesía Improvisada, subdirector del Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado en La Habana y también de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. También es director de la Academia Oralitura en Almería, aquí en España. Autor de 44 libros en los géneros de ensayo, novela, relato, poesía y literatura infantil y juvenil. Autor prolífico y multipremiado, su obra ha sido traducida a varios idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, árabe, búlgaro, finés, portugués, japonés y farsi, tanto en antologías como en revistas. Ha obtenido prestigiosos premios internacionales en Cuba, México y España. En poesía podemos destacar el Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmaes por Cuarto de Mala Música, el de Poesía Ciudad de las Palmas de Gran Canaria por Pasajero de Tránsito, el Emilio Prados de Málaga por Yo también pude ser Jack Daguerre, Premio Internacional de Poesía Los Odres en Murcia por Fiesta de Disfraces, el también Internacional Surcos de Sevilla por el Almería, En Almería casi nunca llueve. Por su libro de poesía para niños Piel de Noche, ha recibido el Internacional Casa de las Américas en 2019 y el Premio Nacional de la Crítica Literaria 2021 de Cuba. En novela ha obtenido el Premio ALBA Prensa Canaria por Prisionero del Agua. Además, se convierte con esta novela en el autor cubano más leído en la Red Nacional de Bibliotecas de Cuba, por lo que recibe el Premio Puertas de Espejo. El Luis Berenguel de España le llega con Salvador Golomón y el Premio Internacional UNAM Siglo XXI de México por su novela El Crimen Perfecto de Pedrito Mendrugo. Asimismo, ha obtenido numerosos premios de relato, entre los que destacan el Premio Nacional de Cuento Ernest Hemingway por La Vecina y otros cuentos, el de Narrativa Pinos Nuevos de La Habana por su libro de cuentos Los Visitantes del Sábado, el Luis Rogelio Nogueras de Cuba por su libro Huitzel y Quetzal y el Premio Iberoamericano de Relato Corto Cortes de Cádiz por su libro Intercambio de Tarjetas. Algunas distinciones que encuentra en su haber también son
que durante 2 años consecutivos recibe el Premio Nacional de Literatura Infantil La Rosa Blanca de Cuba, el Iberoamericano de Décima Cucalambé, por Confesiones de una mano zurda. También tiene el Premio Abril por el conjunto de su obra. Es Premio Nacional de Investigación Cultural Juan Marinello por su libro Teoría de la Improvisación, Primeras Páginas para el Estudio del Repentismo. Y el Premio Internacional de Ensayo Maggie Frank, Lira Mínima, en 2019 por su obra La Improvisación de Décimas, de la Gravitación Lésica al Enunciado Final, de México. Es autor de 2 obras de teatro, Pastorela de la Habana Vieja, Pastorela de la Isla, y un guión de cine en verso, ópera Guajira o La Fiebre de la Tierra, además de varias versiones en verso de obras clásicas de Andersen, los hermanos Grimm y Perrault, editadas en México y Cuba bajo el título Cuentos clásicos en versos. También es autor de En un lugar de la Mancha, el Don Quijote en verso, publicado en Cuba y en España. Como repentista ha recorrido los teatros de más de 30 países de los 5 continentes y ha compartido escenario con artistas de renombre internacional como Joaquín Sabina, Silvio Rodríguez, Compani Segundo, Javier Ruibal, El Canca, Rosalén, Kiko Veneno, Martirio, Amaury Pérez, Albita Rodríguez y muchos más. Alexis estuvo con nosotros en estos encuentros literarios con Ensalada de Palabras con Pimienta, acompañados de la cantante Charo Martín. Alexis, tuya es la palabra y luego yo te voy a hacer una propuesta, como eres repentista. Cuando editamos el café literario, siempre ponemos una frase relacionada con el café. Pues qué mejor que un par de versos, una frase tuya para editar este café. Gracias, Alexis. No, yo feliz, feliz y contento, que en este caso no son redundancias, estar aquí otra vez, ¿no? Estar en Almansa otra vez, aunque sea de manera virtual, es algo que me había prometido a mí mismo alguna vez, reencontrarnos, Amparo, reencontrarme con Antonio, y encima tengo la suerte de descubrir que hay una cubana ahí, una compatriota en tierras de Almansa, así que alguna vez tendremos que vernos, Nancy. Gracias por tu poesía tan vivencial y que me ha llevado de vuelta a la isla. Ha sido para mí un grandísimo descubrimiento Lola Irún. No conocía tu obra, nadie es perfecto, como dice Jan Lemmon. Así que ha sido un gran descubrimiento tu poesía y ha sido un gran descubrimiento la belleza de los vídeos con los que has presentado los libros. Sorprendido y emocionado. Me ha encantado que Antonio haya comenzado con uno de mis ídolos poéticos, que es César Vallejo. Siempre me quejo de lo poco que se menciona y se estudia Vallejo en España. Es una pena. Estuvimos hablando, recuerdo hace muchos años en el Festival de Poesía de Oria, que ese fue el tema de una conversación que se la recuerdo hasta las 7 de la mañana con Félix Grande y los dos quejándonos de por qué nadie hablaba ya de Vallejo, cuando Vallejo debería estar en la mesa de noche de todos los poetas y de todos los lectores de poesía del mundo, no solamente de los hispanohablantes. Sigue siendo un oasis, Vallejo, un gran oasis, donde todos podemos ir a beber y a crecer a su sombra. Y qué maravilla reencontrarme con Sensi Falán y volver a disfrutar de tu voz. Qué calidez de voz, qué calidad de cante y de canciones. Es casi inexplicable que nos veamos tampoco siendo los dos almerienses, yo almeriense adoptivo y tú almeriense de pura cepa. Cuando voy a Almería casi no coincidimos, casi nunca coincidimos, no nos vemos muy poco, pero sigue intacto la admiración y el respeto por ti. Gracias también a Paco, a Antonio, a Amparo por la invitación de siempre y a Bernardo, que ha hecho posible todo esto. Bueno, después de esta larga introducción, entonces voy a leer 2 poemas de mi último libro, Poemas de Amor Zoológico, lo he editado en noviembre del año pasado. Es un libro casi fantasma porque con la pandemia no se ha podido presentar, no he tenido ocasión de presentarlo todavía, solamente de manera virtual, así que esto será otra lectura virtual de un poemario que ya comenzaré a presentar en los próximos meses e iremos avisando.
Poemas de amor zoológico. Uno de los poemas se llama La muchacha de los ascensores. Y quiero comenzar por ese, que dice: siempre hay una muchacha que llega al ascensor en el último instante para que alguien gentil detenga con la mano la puerta automática. En Madrid, en Bogotá, en La Habana, en un hostal de Órgiva o en un hotel de Medellín. Siempre hay una muchacha y es la misma. Lo he descubierto casualmente. Le he dicho: ya te esperaba, entra. Y ella, con disciplina de muchacha atrasada, se ha acomodado al fondo, donde siempre. Todos la miran de soslayo, pero luego la olvidan. Ella nos mira a todos con familiaridad, con la certeza de hallarnos en el próximo ascensor dentro de poco. Le he dicho: ya te esperaba, entra. Pero ella sabe que la ha esperado en todas las ciudades y que esta escena se repetirá hasta el último edificio, en Cartagena del Caribe y en Cartagena del Mediterráneo, en México, en Milán, en La Habana de nuevo. Sonríe y no me mira. Ha descubierto que también soy el mismo, el oportuno dueño de la mano que detiene la puerta. Sonríe y no me mira. Así está bien. Si se distrae, puede ocurrir que llegue antes de tiempo al próximo ascensor en cualquier parte. Y un segundo poema que les voy a leer de este libro, a lo mejor me da tiempo hasta leerles un tercero que es corto, se llama Efemérides. Este poema es un poemario de poemas de amor, y desamor, que son sinónimos en realidad en la vida, lamentablemente. A veces el amor y el desamor son más sinónimos que antónimos. Efemérides dice: las parejas no tienen efemérides y esto es un grave error. El primer beso, la primera discusión, el doble erizamiento, el libro aquel que subrayaron juntos, la lluvia que le escaló el pudor, el helado goteando sobre la barbilla, las carcajadas al unísono, el primer llanto por el otro, el llanto último. Todo debió marcarse sobre el calendario, de manera que el aburrido ciclo de las efemérides garantizara el soplo de las velas, que equivale a la línea de flotación de un barco. Los periódicos, por ejemplo, serían mejores si tuvieran una sección de efemérides íntimas. 23 de febrero, Carlos olió por última vez el vientre de Ana. 7 de marzo, Sonia y María llegaron al Nirvana juntas. 19 de junio, Roberto y Rosa lloraron juntos con la peor película del mundo. 8 de octubre, Ernesto vio a Rolando desnudo por última vez. 10 de diciembre, e hicimos el amor como dos perros. Efemérides simples, redactadas con tono impersonal. Efemérides que seguramente habrían salvado muchos matrimonios. Y el último que voy a leer, no es el último del libro, pero es breve, y así me permite leer 3 en vez de 2, se llama Filosófica, y dice: lo peor del amor cuando se acaba es que no se parece ni a su sombra. El odio, al menos, es idéntico siempre. Tal vez por eso decepciona menos. Poemas de amor zoológico. No sé si pasamos ya al repentismo o quieren hacer alguna pregunta o quieren que comentemos algo, Amparo, del libro o de la poesía en general. No sé, tú diriges. Tú tienes diferentes facetas, la que tú quieras. Yo creo que es muy llamativo lo que es el tema del repentismo. Sí. Porque no sé, España es más desconocido que en Cuba. Bueno, perfecto. Entonces, no sé hasta qué punto conocen el término y el arte de la improvisación poética. En Cuba se le llama repentismo, en Cuba y en Brasil. Son los únicos dos lugares donde se le llama repentismo, y no en todo Brasil. A Brasil se le llama repentismo y repentistas a los improvisadores del Nordeste. Hay otras formas de improvisación brasileña con otros nombres, el cocó de embolada, la cantoria, y casi 18 formas más. Hay una veintena de formas de improvisación brasileña. En Cuba no. En Cuba la única forma de improvisación tradicional, clásica, es el punto cubano o punto guajiro, que por cierto fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO hace 3 años. Ese es el nombre popular, digamos. Pero el nombre técnico que se ha ido imponiendo
en los últimos años es repentismo y repentista para identificar a los que lo hacemos. Yo me dedico a ese arte desde que era un niño. Ya hablaba Nancy de que me veía por la televisión. Yo empecé desde muy niño en la televisión cubana. Me mantuve toda mi juventud haciendo uno de los programas, si no el más visto, yo creo que ha sido durante casi, es un programa que lleva 60 años en el aire, en Cuba todo dura mucho, es un programa que es un programa de los más antiguos de la televisión latinoamericana. Los repentistas tienen un espacio dedicado a la improvisación en la televisión desde los años 50, y yo comencé muy niño en ese espacio. Es una tradición que se mantiene viva, vitalísima en toda América Latina. En México hay por lo menos tres de las grandes formas: la balona de Michoacán, el son jarocho de Veracruz o el huapango arribeño de la Sierra Gorda de Guanajuato. En Panamá, los gallinos, el canto de Mejorana. En Puerto Rico se le llama trova y ahí se cantan los seis, se le llaman por el instrumento, por la guitarra española con sus seis cuerdas, y hay muchas formas de cantar la décima. En Venezuela está el galerón venezolano de la isla Margarita y de toda la zona oriental, pero hay también otras formas de la improvisación. En Colombia, en Perú, en Argentina y Uruguay, que está la payada, que es posiblemente la tradición más conocida de estas artes improvisatorias orales, sobre todo gracias a la cultura libresca, gracias a la literatura escrita, gracias al Martín Fierro de José Hernández, un libro clásico de la literatura latinoamericana, y que narra, glosa, representa a través de la figura de Martín Fierro al payador, al improvisador gaucho que recorre las pampas desafiando en décima a sus rivales. La paya chilena también es otra manifestación. En Puerto Rico, en Dominicana, están los chuines, que improvisan ya no décimas sino cuartetas. Pero si hay un cordón umbilical que nutre, que enlaza, que es un vaso comunicante en todas estas tradiciones de oralidad improvisada, es la décima. La décima como estrofa. Recuerda que es una estrofa clásica que surge en el Siglo de Oro, que es, entre comillas, creada por Vicente Espinel, pero sobre todo es aplaudida y elevada a la categoría de gran obra, de gran estrofa, de nueva estrofa por Lope de Vega, que es quien la bautiza como Espinela. Es Lope quien hace que la décima salte del libro Diversas Rimas de Espinel, donde simplemente hay ocho estrofas, salte a las justas poéticas del Siglo de Oro y recorra toda España. Comienza poco a poco a introducirse en la justa poética de Sevilla en 1602, en 1610 en Granada, luego en Toledo en el 22, y va recorriendo todas las justas poéticas, se incorpora al abanico de formas estróficas con las que se escribía y se componía y se competía en las justas poéticas, y de ahí salta América. Recuerda que en el siglo del neoclasicismo la décima termina perdiendo espacio en el gusto de los grandes poetas que descubren y se enamoran de Petrarca y del soneto y de Casílabo, del alejandrino, mientras que los metros octosilábicos y sobre todo la décima se queda en el gusto popular y se queda en los campesinos, se queda en los marineros, se queda precisamente en aquellos personajes, en aquellas personas, perdonen, más que personajes, que hacen las maletas y se van a hacer las Américas. Y allí es donde la décima ancla, se expande, se mezcla, se fusiona con la música negra, con las raíces indígenas, precolombinas, y surgen todos estos ritmos con los que se canta la décima en el continente americano, que hace que ahora, actualmente, en el siglo XXI, estemos viviendo realmente un nuevo siglo, una nueva edad de oro de la décima y de la improvisación, sobre todo la décima y la improvisación tradicional, la que tiene que ver con el repentismo, con la payada, con la trova, con el trobo, con todas estas formas orales de improvisación, pero también la décima culta. Hay un neobarroco literario que comienza, no ahora, comienza con la obra de Severo Sarduy, con la obra de los grandes poetas cubanos de la década del 50, pero que es ahora, en finales del 20, principios del 21, cuando muchos poetas, escritores, no poetas orales, no repentistas, no improvisadores, muchos poetas, escritores, redescubren la décima como un soporte. Digo redescubren porque en realidad nunca cayó en el olvido. Luis Rosales escribió maravillosas décimas. Alberti escribió décimas. Jorge Guillén, grandes poetas de la generación del 27, retomaron la décima como estrofa para la creación literaria. Pero realmente nunca ha habido un movimiento decimístico literario tan profuso, tan variado, de tanta calidad como la que está viendo en América Latina actualmente. Ahí juega un papel preponderante la literatura cubana. En Cuba la décima ha sido desde el 19 hasta la actualidad la estrofa nacional, así la bautizó José Fornari, un poeta cibonellista de finales del 19,
Pero más allá de etiqueta, más allá de que sea la estrofa nacional, es la estrofa con la que se ha escrito, se ha cantado, se ha improvisado, se ha llorado toda la historia del país, todo. En plano doméstico, en plano social, las muertes, las alegrías, los amores, los desamores, los problemas políticos, los problemas sociales, todo se ha contado y se ha cantado en décima. Desde el libro de la décima de Nicolás Guillén, que es un libro que se publica en el año 80, pero Nicolás Guillén viene desde la prensa cubana de la década del 30, publicando en el semanario La Política Cómica, crónicas y sátiras en décimas. Desde Nicolás Guillén, pasando por Lezama Lima, sin olvidar que José Martínez, siglo XIX, escribió décimas, hasta Severo Sarduy y todos los grandes poetas, Eliseo Diego, Cintio Vitier, todos los grandes poetas de Cuba en el siglo XX, de alguna manera, alguna vez, se acercaron a la décima, hasta que nace todo un movimiento de poetas en los años 90, que crean el movimiento de los decimarios. En Cuba se publican poemarios y decimarios, es decir, libros íntegramente formados por décimas. Yo también he publicado algunos, y bueno, hay toda una generación, ya hay dos generaciones o tres de poetas que escriben décimas como literatura, no décima improvisada. Esto es un poquito de manera muy rápida y apretada la síntesis de la importancia de la décima en Iberoamérica, y sobre todo del repentismo, su vitalidad actual. Como última etapa de esta vitalidad, de esta renovación de la décima en el continente, hay que hablar de las escuelas. Como tú decías al principio, yo creé una cátedra en La Habana que comencé con 20 alumnos, y por esa cátedra en 20 años han pasado miles de estudiantes. Ya en Cuba hay todo un movimiento infantil y juvenil de niños improvisadores que se ha extendido por toda América Latina, y hay escuelas de improvisación en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Perú, en Venezuela, en todos los países, de tal manera que hay un renacer del gusto por la palabra improvisada, hay un renacer del repentismo en todas estas variantes, con distintas músicas, distintos nombres, con distintas estrofas, aunque repito, es la décima la que comanda todo este movimiento. Y por último, los cantautores. La décima ha encontrado un gran aliado en el movimiento de los cantautores, desde Joaquín Sabina, que como saben es un líder de la canción de autor en español, y que me tuvo la deferencia de invitarme a compartir con él el pregón de Cádiz hace 2 años, hasta Jorge Drexler, que ha sido el mayor embajador de la canción dentro del movimiento cancionístico, dentro del movimiento cancionístico, pasando por casi todos los cantautores actuales de España, de México, de Chile, de Cuba, que han encontrado lo que ya tenían otros de los grandes maestros, ¿no? Hay grandes canciones con décimas, de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, de Facundo Cabral, de Alfredo Zitarrosa en Uruguay, de Violeta Parra en Chile. O sea que tampoco es un descubrimiento nuevo lo de el maridaje entre la décima y la canción. Pero sí es una gran noticia el que esté la décima llegando a nuevos públicos y teniendo nuevos soportes, precisamente por darle voz y darle cara todos estos cantautores a una estrofa del siglo de oro que se mantiene viva en el siglo XX. Cierro aquí esta disquisición apuradísima, que no quería ponerme tan denso y tan teórico, porque yo sé que Amparo lo que está esperando es que yo improvise, y yo quiero complacerla, porque a los amigos se complace y no se les dilata tanto la fiesta final. Entonces yo te propongo lo siguiente, algo que suelo hacer en mis espectáculos, hago una sección que se llama ensalada de palabras con pimienta, en el que el público me pone las palabras y con esas palabras yo improviso décimas. Entonces vamos a hacerlo aquí ahora con ustedes me pueden poner palabras sobre lo que está pasando aquí, palabras las que quieran, tanto de la poesía o de los poemas que se han leído o de sus vivencias o de lo que quieran, porque mientras más inconexas sean las palabras, más divertido es el juego. Recuerden que la improvisación tiene varios componentes. Uno de ellos es filológico, literario, poético, porque es estrofa, porque es rima, porque es lenguaje poético. Pero hay otro componente que no se puede soslayar, y yo me encargo de defender que no se soslaye nunca, que es el componente teatral y el componente lúdico. Es un ejercicio lúdico creativo que con esto se entretenían en los mentideros de Madrid, Góngora, Quevedo y todos los poetas del siglo de oro, cuando jugaban a crear sonetos y décimas y estrofas con rima forzada. Entonces ese es un legado que llega a los poetas improvisadores y que se mantiene vital en América Latina, y un poquito lo que vamos a jugar con eso ahora. Ustedes, en vez de ponerme versos forzados o ponerme rimas, me van a poner palabras, y con esas palabras yo hago la improvisación final.
abrimos los micrófonos para yo escucharlos entonces y me van soltando palabras y yo las copio aquí. Luna, ventana. Luna, ventana. Y mar. Mar. Ya está, pero ¿qué es eso? ¿Qué tres palabritas? Sí. Ah, pero si estamos entre poetas. Bueno, a mí me gusta, mira, a mí me gusta ponerte lo difícil porque, bueno, sí. Os digo que yo hace más de 30 años, casi ya sí, que escucho a Alexis, y la primera vez que lo escuché me quedé perplejo y lo sigo estando. O sea que atentos, que no importa. Alexis, corolario. Corolario y antípodas. Y antípodas. No, pero ya lo sigo, perdón. Es porque. Antípodas. No importa. Seguimos, vale. Más palabras, porfa, más palabras. Sigamos. Yo digo aire, sirenas. Sirenas. E impulso. Impulso, muy bien. Seguimos, más palabras. Pues yo voy a decir Cuba, pues amor. Cuba, amor. Escuché solamente Cuba y amor, ¿cuál más? Vida. ¿Cuál? Vida. No, no te escucho, Nancy. Vida. Vida, vida. Cuba, amor y vida. Más palabras, me falta Lola, a ver. Colibrí. Colibrí. Liebre. Liebre. Tilos. Tilos. Así, más naturaleza, a ver. No, pero no naturaleza, que mirlo, bueno, no sé. Ah, yo he puesto naturaleza, bueno, pongo naturaleza y pongo mirlo también. Vale, ya está. Mirlo también. Amparo, ¿alguna? Verano. Vegano. Frío. Frío. Y sol. Y sol. Creo que no me falta nadie por poner palabras, ¿no? No sé si Bernardo quiere poner alguna. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Una más para llegar a 20. A ver. Gafas. Gafas. Vale, gafas. Entonces ya tenemos 20 palabras para hacer esta ensalada. Ensalada de palabras con pimienta. Los ingredientes de la ensalada son las palabras, las ponen ustedes y yo le pongo la pimienta para aderezarla. Entonces las palabras son luna, ventana, mar, corolario, antípoda, aire, sirenas, impulso, cuba, amor, vida, colibrí, liebre, tilos, naturaleza, mirlo, vegano, no entendía, vegano, frío, sol y gafas. Y vamos a improvisar décimas entonces. Recuerden que todo lo que voy a improvisar son décimas espinelas clásicas. Bueno, algunas no serán espinelas, pero son décimas. La estructura de la décima, para recordarla, A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. Es decir, que todas van a rimar el primero con el cuarto y con el quinto, segundo con tercero, sexto, séptimo y décimo, octavo con noveno. Todos los versos son octosílabos y todas las rimas son consonantes. Y no, la culpa no es mía, es de Espinel y de Lope de Vega. Comenzamos entonces. Qué bueno volver a Almansa, aún siendo en forma virtual. La ventana digital se abre y mi poema alcanza a tocar en lontananza a todo el que está escuchando, a todo el que está mirando, a un poeta repentista que comienza a simple vista las palabras y captando, atrapo verbos, el viento se llena de luz verbal. Qué bueno estar al final poniéndome en movimiento y haciendo que el pensamiento alumbre como una luna sin tener duda ninguna. Como una luna muy abstracta que entre las nubes redacta lo que en mí se mancomuna. Yo, poeta repentista que ha nacido allá en La Habana,
Voy a abrir una ventana al silencio. A simple vista el mar llega y me conquista como si yo fuera mar o un pedazo de insular tierra que se encuentra lejos, y me miro en los espejos y comienzo a improvisar. Dejo como corolario de esto que empiezo a decir mi manera de admitir que tengo un vocabulario extraño. Hay un diccionario interior que vive en mí, porque como yo nací en la antípoda del tiempo y no tengo un contratiempo que temer, me ven aquí intentando descubrir lo que el aire está escondiendo. Las sirenas me están viendo y yo tengo que admitir que cuando empiezo a urdir palabras improvisadas, tomo impulso, en las miradas me impulso y sigo cantando y comienzo recordando a través de estas jornadas a la Cuba en que nací, a la Cuba que está lejos, y me acuerdo de mis viejos, me acuerdo de Naborí y me acuerdo de Martí, y me acuerdo del amor que tiene un libro interior al fondo de mi memoria, y me acuerdo de mi historia, que esta es la parte mejor, porque yo tengo la vida dividida en dos países, pero las mismas raíces, eso nunca se me olvida. Hay un colibrí que anida al fondo de mi memoria, y como soy migratoria ave, yo vuelo con él y me lo siembro en la piel. Y comienzo en esta noria de poesía rimada, dando vueltas y más vueltas, a soltar palabras sueltas, vuelan mejor. La jornada comienza incluso imantada a subirme a mí la fiebre, y corro como una liebre por el llano del idioma, y no le temo a una coma, y me convierto en orfebre de la palabra que rimo, de las cosas que he buscado. Los tilos hoy a mi lado saben que yo no lastimo el idioma, que soy primo de mí mismo cuando canto, que cuando no me agiganto es que la naturaleza no me ha dado en la cabeza tanta luz, y sufro tanto que a veces quisiera ser un mirlo que está inspirado y cantar en cualquier lado, delante de una mujer o de un hombre, y componer los poemas lentamente o si no rápidamente, no importa, pero así hacerlo, o robarlos, destraperlos, tenerlos, porque el ambiente, aunque no sea vegano o aunque lo sea, es muy bueno. En medio de este terreno, un repentista cubano con un papel en la mano hoy se pone a improvisar, se empieza a descongelar, rompe la pared del frío y comienza el poderío de su verso a demostrar, y el sol arriba mirando, el sol oyendo al poeta, sabiendo que esta libreta es la que lo está ayudando. Las gafas me estoy quitando y me las pongo de nuevo. Cuando las gafas las muevo, veo las cosas mejor, pero un improvisador es lo mismo que aquel febo que alumbra en el firmamento al poeta que aquí piensa y que de manera inmensa va poniendo en movimiento la lengua desde un asiento. Las gafas me las quité, al sol ya la improvisé, el frío no tengo miedo, no soy vegano y me enredo con las cosas que sembré. Un mirlo quiere cantar siempre en la naturaleza y letrina a mi cabeza, yo le voy a contestar. Los tilos quieren estar perfumando, dando sombra, una liebre que se asombra sale corriendo a mi lado. Hay un colibrí asombrado que se monta en una alfombra y que recorre la vida en una alfombra de amor, porque al improvisador la Cuba no se le olvida. Este impulso es enseguida el que yo quiero seguir. Las sirenas vuelven a oír al poeta cuando canta y se pone en la garganta trocitos del porvenir. El aire está con el aire ahora mismo, el aire ahora se llenó de versos que yo improviso. En las antípodas piso lo que alguien antes pisó. Hay un corolario, no, yo no quiero un corolario, solo quiero el necesario idioma que me hace falta para tener la voz alta, para este vocabulario echarlo a nadar al mar del ritmo de la palabra, y que el océano abra los versos para pasar como Moisés. Hay que estar delante de una ventana para mirar a La Habana que sale en la lejanía, y poder hoy, cualquier día, cuando a mí me dé la gana, tener incluso un momento para decirle a la gente que improviso de repente, que me exprimo el pensamiento, pero cuando en movimiento tengo tanta fortuna, no quepa duda ninguna que esto el pimienta lo hace, porque en el fondo le nace la luz que le da la luna en el firmamento, y en la tierra está el cubano, que es repentista, es vegano y pone en movimiento todas las cosas que siento de una manera que alcanza a decir en lontananza. Gracias por este taller donde he podido volver improvisando hasta el lanza. ¡Bravo! 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 ¡Qué maravilla, Dios mío! ¡Qué maravilla! Además, hacia adelante y hacia atrás. Adelante y hacia atrás, qué maravilla. Muchas gracias, muchas gracias. Una fiesta. Gracias, Alexis, gracias. Oye, ¿de qué editorial es tu libro? Que me lo voy a comprar. De la editorial Noviembre, de Madrid. Gracias, lo voy a encargar ahora. Yo buscaré el tuyo también, que me ha gustado mucho la edición y no la conocí esa editorial, Stoneberg, ¿no? Sí, es una editorial pequeña, pero... ¿De dónde es? ¿De dónde tiene sede? Es de Barcelona. Voy a buscar porque me ha encantado tanto el libro como los poemas, como los vídeos, o sea, el trabajo que hay detrás de la obra, que eso es muy importante.
Gracias. Un gran descubrimiento, de verdad. Te seguiré. Gracias, yo sí que he descubierto, que nunca te había visto en directo. Mira, yo también hago. Ya te vi, ya te vi. A veces dicen que hablo en endecasílabos sin darme cuenta. Pues es posible porque la mayoría de los hispanohablantes hablamos en octosílabos sin darnos cuenta. Pero cuando ya tienes una práctica de la poesía escrita, el endecasílabo es tan musical que se nos mete en la vena. Sí, el Antonio Gamoneda, que es un poeta que a mí me gusta mucho, dice, el poeta es alguien que piensa rítmicamente, y es verdad. Claro, claro. Sí, sí. Sí. Una maravilla, gracias. Oye, una cosa, lo que noto, Alexis, es que conforme vas entrenando, al final, digamos, entra en un entrenamiento mayor. O sea, te autoentrenas y vas más rápido incluso al final, ¿no? Es como una aceleración, una locomotora, ¿verdad? Vas entrando en calor, vas ganando en confianza, pero sobre todo, yo siempre digo que el improvisador tiene que tener... llega un momento en que no improvisa él, improvisa el cerebro. Pone el piloto automático, le da la llave del coche y le dice, llévame a casa. Entonces llega un momento en que, claro, eso te da la experiencia. Yo llevo desde los 5 años y voy a cumplir 55. Ya llevo medio siglo haciéndolo, que no tiene mucho mérito. Yo le he dedicado mucho tiempo. Sí que tiene. Le he dedicado mucho tiempo, le he dedicado toda mi vida a la improvisación. He tenido la suerte de poder hacer todo lo que he querido con ella, ¿no? Mezclarme con los maestros y aprender enseñando, porque mi etapa más fértil ha sido la que he dedicado a la enseñanza, porque le he dedicado los últimos 30 años de mi vida a enseñar a improvisar, y mientras más enseño, más aprendo. Y entonces por eso también llega un momento en que parece muy circense, pero más allá de la parte epidérmica, ¿no? Detrás lo que hay un gran entramado técnico. Recuerden lo que decía Goethe. Goethe decía que hablando de la literatura escrita, Goethe decía que la literatura escrita, la narrativa, él hablaba de la narrativa, tiene que parecer improvisada. Para que parezca que sea improvisada, tiene que tener mucho trabajo detrás. Tiene que ser lo menos improvisado posible. Entonces, detrás de esta improvisación que parece tan fácil, hay muchos años de trabajo y mucha técnica adquirida y estudiada. O sea, que no es que no estudio ni me preparo, como dice mi amigo Antonio, entreno mucho. Hasta cuando no parece que estoy entrenado, estoy entrenando. Pero efectivamente, eso se trata, de que se entrena, es también un entrenamiento invisible, digamos, ¿no? Que se está trabajando en ello, ¿no? Porque yo noto incluso porque, a ver, Alexis también escribe en verso libre, pero es que hasta en el verso libre, que no hay rima, hay un ritmo interno que yo lo noto. En tus poemas, digamos, de verso libre, también, de una forma, también se introduce alguna forma de ritmo que es diferente, pero que está ahí también. Y eso es parte de tu experiencia. Un poco alargando la frase de Gamoneda, ¿no? De que el poeta es alguien que pisa en ritmo, toda la poesía es ritmo. Creo que el esfuerzo que hicieron los grandes poetas de principios del siglo pasado, los movimientos culturales, disruptivos de los sismos, ¿no? Era precisamente intentar alejarse lo más posible de ese ritmo que para ellos ya le sonaba a sonsonete de tan repetitivo por la isometría, por la rima, por la consonancia. Intentaron romper, pero hasta los grandes poetas cuando rompían, porque no me diga que los poemas de Vallejo no tienen ritmo, tienen un ritmazo tremendo. O sea, todo Vallejo es un ejercicio, desde los Heraldos Negros hasta Trilce, todo está hilado a través de un dominio de la morfología de las palabras, que por eso es capaz de crear las maravillas que creó, ¿no? Porque no son accidentes, no son hallazgos fortuitos, son hallazgos inducidos por un conocimiento de la lengua y una capacidad poética extraordinaria como la de Vallejo. Pero detrás de todo eso, si hay un hilo conductor que une a toda la gran poesía en español, y hablo solamente del español, ocurrirá también en francés, en inglés, en árabe, a toda la gran poesía, si hay algo que lo une, es el ritmo. O sea, los grandes poemas están todos unidos por un ritmo intravenoso, que está ahí, que tú no lo ves, pero que al final es lo que te capta cuando lo lees en voz alta o cuando lo lees en lectura ocular, te atrapa esas palabras que están ordenadas a partir de... Totalmente de acuerdo. Y además pasa una cosa, acabo ya, cuando te escucho que te escucho bastante, aunque siempre nunca me canso, en las décimas, hay un momento en que cuando ya estás, digamos, caliente, digamos... que como la rima sale sola, da la impresión de que ya no hay rima, hay solo ritmo. Y entonces cuando realmente es cuando mejor fluye. Tengo esa impresión, no sé si estás de acuerdo. Sí, también porque yo he roto mucho con la prosodia tradicional. O sea, mis improvisaciones, mis décimas son muy encabalgadas.
Por eso al principio dije, voy a hacer espinelas, pero no. En realidad, si transcribes, hay un grandísimo por ciento que no son espinelas. Hay una gran confusión entre la décima y la espinela. Todo el mundo cree que la décima es espinela. No todas las décimas son espinelas. La décima espineliana tiene unas características prosódicas, rítmicas, que la hacen distinta y muy musical. Entonces, en mis improvisaciones, yo paso por todos los registros. Entonces, cuando entro en esa velocidad de crucero, como yo le digo, ya lo que manda es el ritmo. Lo que manda es el ritmo y, por lo tanto, la sintaxis se supedita al ritmo y puede ser que una décima no acabe en el verso 10, sino que acaba en la sílaba cuarta del verso 2 de la décima siguiente. Y hay una especie de continuum creativo que es muy lúdico, pero que a la vez sirve como te vas enervando, ¿no? Tiene mucho que ver con la fiesta de los sofistas, ¿no? Pensando en el sofismo como movimiento retórico de los filósofos antiguos. Cuando comienzas a simplemente a rodearte de ondas de palabras para atrapar la atención del espectador, en este caso del oyente, esto ocurre en la oralidad. Es imposible que ocurra en la escritura. En la escritura, pues ya eres más reposado, te ata más. Aquí no, porque aquí estás jugando con cierta ventaja. Uno, la inmediatez de la comunicación está en correspondencia con la inmediatez de la recepción. Y por lo tanto, tan inmediato es mi discurso como tu recepción de mi discurso y el tiempo que tienes para decodificar lo que digo. Entonces, en definitiva, bueno, ya está. Que me estoy volviendo. ¿Puedes decir una cosa, Amparo? ¿Puedes decir una cosa? No, que le quería decir a Alexis que me han encantado los poemas que has leído y que también estoy muy de acuerdo que tienen un ritmazo, pero también que debe haber como una vibración, ¿no?, entre tu faceta narrativa y de relatos, porque a pesar que tenían un ritmo maravilloso, el de la muchacha de los ascensores, era como estar viendo una escena de una película, ¿no? Bueno, yo a veces cuando hago los poemas pongo 1, 2, 3, 4 como para hacer las secuencias, ¿no? Y realmente es un poema maravilloso porque estabas viendo toda la secuencia, ¿no? Y además la reiteración te hacía hacer ese hilo de conexión con el lector, o sea que te felicito porque me han encantado. Muchas gracias, Lola. Me emociona. Sí, es un poema que le tengo mucho cariño, es un poema narrativo, pero es un poema también teatral. Sí. Ese juego de recursos para atrapar la atención. Y sí, es verdad que tiene un toque cinematográfico de secuencia, ¿no? Está viendo la escena de la chica que entra, sale, se va, detiene la puerta y vuelve. Y luego la gran metáfora del tiempo, ¿no? De la circularidad, de que esto se puede repetir continuamente y se está repitiendo continuamente en muchos edificios, en muchas ciudades y hasta el infinito. Y más allá. Gracias, Lola. De nada. Muchas gracias, Alessi. Como siempre, sorprendente. A mí no me deja de maravillar esa capacidad que tienes, que tú siempre dices que se aprende, pero tiene que costar mucho. Yo no lo digo, yo lo he demostrado con los alumnos, ¿eh? Cuando yo comencé con las escuelas en Cuba, los propios repentistas decían que era un disparate, que no se podía aprender. Y la negativa les duró 3 meses. A los 4 meses estaban ellos haciendo de profesores. Y secundando el proyecto. Sí se puede aprender, hay mucha técnica. Lo que no se puede aprender, que es el argumento, el contraargumento, lo que no se puede aprender, lo que no se puede transmitir es el talento. Ahora, la técnica de improvisar, ahora que después seas un buen improvisador, un mal improvisador, un regular, un exceso improvisador, depende ya de la materia prima que tengas como comunicante, como poeta, como ser humano, ¿no? Pero la técnica, ¿te das cuenta? La décima es una fórmula matemática. Son 80 sílabas repartidas equitativamente en 10 versos de 8, ¿eh? Con un orden de rima fijo, inamovible. Por lo tanto, la puede aprender todo el mundo, la décima, la escritura. Y luego el salto a la improvisación, aunque parezca muy difícil, si tienes la materia prima, que es el habla, yo siempre digo que los únicos que no pueden aprender a improvisar son los mudos y los disléxicos profundos. Pero todo aquel que tenga el dominio del habla como hablante, adulto o infantil, porque he tenido alumnos de 4 o 5 años y aprenden más fácil todavía. Los niños no están contaminados todavía, por lo tanto entran a jugar, entran a saco. Todo el que sea capaz de hilar un discurso en prosa puede hacer lo que yo digo que es la improvisación, que es la traducción de la prosa a verso. Cuando me han entrevistado sobre qué yo hice con el Quijote, yo no hice nada con el Quijote, yo traduje el Quijote, lo convertí en música, traduje el Quijote a verso. Pero la prosa es de Cervantes y el mérito es de Cervantes. Yo lo único que hice fue jugar a darle forma.
Muchas gracias, Alessi, por este broche de oro que has puesto a los cafés literarios. Y nos vamos a despedir hasta el próximo curso. Y va a ser con una canción de Sensi Falán, pero mejor la ponemos y después la comentamos. ¿De acuerdo, Sensi? Sí, sí. Tus amigos vivos me hablan a mí, pero se equivocan. Trabajada, pero aún firme, trabajada. Me mira contento, me reconoce y me llama con el nombre. De mi padre, porque estamos con los pies en esta tierra, con los pies tan cerca de este aire. Y me llama con el nombre de mi padre, porque estamos con los pies en esta tierra, con los pies tan cerca de este aire. No se equivoca, no se equivoca, me acerco, le abrazo fuerte. No se equivoca, no se equivoca, no se equivoca, me acerco, le abrazo fuerte. No se equivoca. Tus amigos vivos
me hablan a mí. Pero se equivoca. Qué maravilla. Maravilloso, maravilloso. Hermosísimo, de verdad. Poemazo. Belleza. Cancionaza, voz de estoy emocionado, ahí. Disculpad, no lo esperaba. Y muchas la guitarra gracias. De Chochi Duré. Que... Poema de Antonio. Antonio, esto ha sido un homenaje a ti, porque al fin y al cabo eres el culpable de que estemos aquí todos reunidos durante todos estos años, desde participantes del taller, escritores que has traído a los encuentros. Nos has enseñado nuevos escritores gracias a tu propuesta del certamen literario y tus amigos que también te quieren porque también han colaborado Juana Vera, Javier Irigaray, Marito, muchas gracias. Duré, y por supuesto Sensi. Este bueno, era el final. De verdad que aún estoy emocionado, no me lo esperaba y os lo agradezco de corazón, de verdad. Es un regalo maravilloso. Muchas gracias. Amparo, tú tienes la culpa de esto. Bueno, y Amparo, por supuesto, que está detrás de todo esto. Gracias, Amparo. Gracias, Sensi, gracias a todos. Por oye, y la imagen de mi pueblo, además, la imagen de la calle del aire de mi pueblo, que supongo que la habrán tomado, supongo, nuestros amigos ahí en Anta, seguramente Javier y no sé si Juana. Javier y Juana. Muchas gracias, porque ha sido estupendo, ha sido un montaje precioso. Y bueno, como María siempre. Ha hecho muchísimas el montaje, gracias María por este regalo. Pues este regalo, muchas gracias. A ver si lo puedo, aparte de aquí, a ver si lo pudiera tener aparte. También, bueno, pero queda también grabado aquí, así que un recuerdo. Muchísimas gracias. Que el tema es también porque no nos han leído nada tuyo, teníamos que conocer también tu... Mejor, muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. El próximo curso continuamos en contacto. Nos veremos en los cafés, tés, cervezas, cañas, lo que queramos para compartir lo que es la palabra. Muchas gracias a todos los que estáis detrás de esta pantalla, que no vemos, pero que sé que estáis compartiendo con nosotros. Hasta el curso que viene, que esperemos que sea mejor que este, la situación global que tenemos. Yo creo que vamos ya por el buen camino y el ánimo y el enseñarnos a volar. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.